Oh shit. Boys, we got every fucking account in RuneScape here now. Fucking samurai's fucking woodcutting alts. Hola amigos, mi nombre es Samurai PR. Bienvenidos al episodio número 3 de Multilogueo. Hoy hablemos sobre la organización de las ventanas de clientes RuneLite de diferentes maneras para hacer que el manejo de múltiples cuentas sea más eficiente. Algunas personas pueden creer que una vez que no puedan añadir más clientes en su pantalla, necesitarán apilarlos, usar otra computadora o incluso comprar varios monitores. Al apilar clientes, puede cambiar entre ellos, pero si la actividad requiere mucha atención o si tienes demasiados de ellos, será difícil mantener la eficiencia de sus actividades. Al utilizar otra computadora, tendrá que cambiar entre diferentes dispositivos de entrada a menos que tenga un interruptor KVM. Y al usar una configuración con múltiples monitores, dependiendo de su distancia, es posible que finalmente se sienta más cansado en los ojos y el cuello, ya que cambiarás el enfoque muy a menudo dependiendo de las actividades. Voy a discutir formas de reemplazar o mejorar lo que acabo de describir. Primero, hablemos sobre una mejor manera de cambiar entre clientes apilados. En Windows, el atajo más utilizado para cambiar entre múltiples programas se realiza mediante el uso de Alt Tab. Sin embargo, para multiloguear, esto puede ser lento y no sigue un orden secuencial. Afortunadamente, hay otra forma de cambiar utilizando las teclas Alt Escape. Al usar Alt Escape, volverá a la ventana anterior al instante. También puede usar Alt Shift Escape para ir en la dirección opuesta. Esto es muy eficiente, ya que no necesitas mover el ratón con tanta frecuencia y no te sentirás tan cansado cuando trabajes en tareas similares. Sin embargo, le advierto que debe evitar ser demasiado rápido y encontrar formas de hacer clic en diferentes puntos. Esto es porque aparentemente algunas personas han sido baneadas al usar este método y sospecho que eso tiene algo que ver con el sistema anti-cheating. Por lo tanto, tenga cuidado al usar este método de Alt Escape. Podemos hacer algo similar al Alt Escape utilizando escritorios virtuales de Windows 10. Para administrar sus escritorios pueden presionar Start Tab. Podrán ver los escritorios actuales abiertos y un botón para agregar nuevos. Sin embargo, si desea ser eficiente, debe aprender los siguientes atajos. Para crear un nuevo escritorio sin ingresar al administrador de escritorio virtual, puede presionar Control Start D. Estarás instantáneamente en el nuevo escritorio. Para volver al escritorio anterior, puedes presionar Control Start flecha izquierda. Y para avanzar al nuevo, puedes presionar Control Start flecha derecha. Puede abrir tantos escritorios virtuales como su PC pueda manejar. Pude abrir 80 vacíos antes de que este fallara. Para cerrar un escritorio virtual, puedo usar Control Start F4. Esto también ayuda si su administrador de escritorio virtual falla y no puede usarlo. Como dije, podemos usar escritorios virtuales como una alternativa de Alt Escape, con la ventaja de que podemos tener más de un cliente por escritorio. Si queremos estar pendiente a uno o más clientes, podemos mostrar uno o más de ellos en todos los escritorios, yendo al administrador de escritorio virtual usando Start Tab y haciendo clic derecho en el cliente y luego haciendo clic en mostrar esta ventana en todos los escritorios. También es una buena idea para disfrutar de YouTube o trabajar en cualquier otro programa. Ahora que podemos cambiar entre diferentes escritorios con múltiples ventanas, les mostraré el software que necesitamos para organizar nuestros clientes de manera eficiente. Hay varios software que le permite hacer esto, pero yo uso uno que es gratuito. Se llama Window Grid, de windowgrid.net. Después de instalarlo y ejecutarlo, puede encontrarlo en la barra de tareas. Haga clic en él y verá la opción de configuración. La configuración más importante aquí son las dimensiones. Por ejemplo, si quiero 6 clientes en el escritorio, establezco esta configuración en 3x2. Sin embargo, esto no fuerza el tamaño de los clientes a uno más pequeño, por lo que tienes que verificar cuántos clientes pueden realmente caber en tu escritorio.
Una vez que esté listo, simplemente arrastre una ventana con el clic izquierdo y después de comenzar a arrastrar, use el clic derecho y manténgalo presionado para elegir el espacio en el que desea ubicar el cliente. Deja de presionar todos los botones una vez encuentres la posición deseada y repita esto con otros clientes. Si por alguna razón desea incluir más clientes en un escritorio y su escala de resolución está en 100%, es posible que deba forzar una resolución más alta. En mi caso, obtuve una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 2080 Ti que viene con un panel de control que permite resoluciones personalizadas. La serie GTX también permite esto y si no tiene una GPU de NVIDIA, verifique su panel de gráficos para ver si encuentra una función similar. Debo advertirle que debe tener mucho cuidado al hacer esto. Y debido al riesgo de dañar su monitor, no puedo hacer un video sobre cómo configuré el mío. Sin embargo, he hecho esto en mi monitor Alienware AW3420DW y un monitor Pavilion 32Q, ambos probados en una tarjeta gráfica RTX 2080 Ti y también en una GTX 1070 Ti. Estos dispositivos todavía funcionan bien. Eso es todo por hoy, chicos. Gracias por ver este episodio y por favor revisen la descripción para unirse a todas mis plataformas. Además, si el video te ayudó, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a mi canal con las notificaciones. Hasta la próxima. All right, if this one's real, this is sick. If this is real, this is sick. I mean, his name is Raul the Raul El Producer, bro. Raul El Producer, bro. So I believe it. This is not fake. He's got the Japanese writing on the wall, so you know he's like into like you know he smokes weed and he's into like doing LSD and shit. This man's a fucking musician, producer. You know he's fucking clean as fuck, super organized, a lunar type. I mean, I don't know where your keyboard and shit is, but bro, this is a nice setup. One monitor, though? Ugh. I don't know about that one, homie. I know you're a producer, but bro, you gotta get more than one monitor, homie. Like, come on. What do you even do with one monitor? Like, okay, who has one monitor? I like your setup, but who the fuck only has one monitor in 2020, dude? You're Puerto Rican. Maybe that's why you have one monitor. It's because in Puerto Rico, it's probably very expensive to import a monitor. So it's probably, that monitor's probably like $3,000. I don't know, bro. One monitor, that's the only thing that fucks with me, dude. It's like, how do you get any work done? That's crazy. Because I always have to open up a million tabs and, you know what I'm saying? Like, I got what I'm doing right here. I got another tab right here. Motherfucking ass Twitter. I got Call of Duty, you know, like, I don't know, but hey, good setup, but you know, another monitor, bro, it's like, they're like $50 at Walmart, you know, no big deal.